Muy buena familia, hoy tenemos un video más de exploración urbana. Y miren dónde estoy. Estoy en este lugar que es increíble. Esto es La Martona. Y esta sería como un granero o algo por el estilo. Es muy antiguo. Podemos ver que es hermoso. Muy emblemático porque tiene muchísimas historias. Miren lo que es. Bueno, la verdad que hace mucho que quería venir para La Martona. Y bueno, por una cosa u otra nunca pude, pero hoy estoy acá. Y quiero mostrárselo de la mejor manera que puedo. Miren lo que es esto. ¿Saben el tiempo que estoy esperando para venir acá? Y la verdad que me queda relativamente cerca, ¿no? No es que tampoco me queda tan lejos que digamos. Bueno, acá podemos ver. Vaya a saber qué era esto. No sé si eran unos silos. Pueden ser que eran como unos silos, ¿eh? Ahí habían como compuertas, una escalera que vos podías ver hasta dónde estaba lleno, debe ser. Y bueno, no hay nada por acá. Bastante mure. Bueno, vamos a ver si logramos meternos dentro de lo que era el granero. Vamos a tener que dar la vuelta. Miren lo que es esta escalera. Especial, ¿eh? Pero bueno. La verdad que tengo poca batería y bueno, la idea es ir a recorrer directamente adentro porque tengo poca batería, tengo 25% y bueno, se me estaba por apagar. Es más, se me apagó cuando entré, no tenía más batería y resulta que tuve que ir hasta el auto a cargarlo con el cargador del auto. Pero bueno, miren allá arriba, qué bueno que está. Tremendo. Vamos a ver con qué nos encontramos. Y bueno, una vez más me está acompañando mi amigo de locura campestre. Y que nada más lindo encontrarlo acá, ¿no? En el campo, al lado de un horno. Esta es mi hábitat, mi lugar. Es tu hábitat. Y bueno, y esta es la mía. La exploración urbana, lugares abandonados. Y bueno, y ya estamos por entrar, a ver qué hay. Acaba de romper el pantalón. Miren qué es esto. Hace muchísimo que quiero entrar acá, pero bueno. Recién hoy se me dio. Por algo debe ser. Miren, ahí tenemos la cruz suástica. Y miren el detalle de las ventanas. Es como que. Tac, tac. Espectacular, ¿eh? Una buena idea. Miren, son todas así. Qué bueno que está. Y esto es muy importante que esté cerrado, porque si esto estaría cerrado, bancaría un poco más los climas y bueno, no estaría tan destruido como lo está, ¿no? Bueno, vamos a recorrer. Esto parece que era como un granero. Miren lo alto que es. Ahora vamos a ver si podemos llegar a la parte más alta de todo esto. Se ve, parece bastante complicado porque está todo muy podrido. Bueno, acá no sé qué será. Puede ser que eran como un corral para animales. Vaya a saber, ¿no? Miren, acá hay unos papeles pegados de papel de diario de la Nación y tiene fecha del domingo 5 de junio del 2011. Bueno, acá tenemos lo que parecerían unos baños. Sí, son unos baños. Miren el detalle de la cerámica, no me había dado cuenta. Está genial. Bueno,
Bueno, a ver qué hay. Otro baño. Y bueno, la verdad que es de afuera se parece que es inmenso, pero la realidad es que, ¿cómo se llama? Es bastante. Es grande, nomás que es como todo un sector abierto. Y miren este detalle. No, esto no tiene precio. Miren lo que es. El dibujo de la Martona. Y bueno, y dice San Martín en Cañuelas. Está bueno. Lindo detalle. Lindo detalle que encontramos. Y ahora vamos a la parte esta que nos interesa a nosotros. Las alturas. Llegar al segundo piso. Bueno, acá tenemos como lo que era un bebedero, parece. Raro. Y bueno, y acá tenemos una escalera caracol. La verdad, vamos a ver qué tal está. Miren la puerta de granero esta. No, está re dura. Pero es una puerta de granero, ahí están las ruedas. Y bueno, puerta de granero que hoy en día se utiliza mucho. Miren esto, vos venís confiado, stretch y pasás para el piso de abajo. Esto por lo que se ve está bastante podrido. Pero bueno, vamos a seguir subiendo. Miren, ve que yo le digo, está muy podrido esto. Está todo acá muy a la intemperie. Y la verdad que está todo podrido. Estamos ya bastante altos. Ya pasamos lo que es la puerta esa de entrada. Bueno, y miren esto. Este es otro piso más. Y se ve bastante. Sinceramente, no voy a. Está muy podrido el piso. Muy. Por ahí pisamos y se nos cae. Pero bueno, la idea es poder firmar esta parte. Que me hubiese encantado poder llegar al techo. Pero bueno, está bastante complicado. Y bueno, y ahí está la escalera con la que uno podía subir, pero estaba totalmente destrozada. El piso está, la verdad que es lamentable. No voy a llegar más. Estoy agarrado porque tengo miedo que se quiebre esto. Así que bueno, la idea era llegar hasta acá. Hay grafitis como en todos lados, del 2000. Así que ya. Estos lugares, si bien hoy lo mostramos, estamos en el 2021, pero son lugares que estuvieron por muchísimos años abandonados. No, no es que soy el primero en recorrerlo ni a palo. Esto, la verdad que. Este piso, la verdad que se encuentra bastante bien, ¿eh? Dije bastante bien y sonó. Miren lo que es esto. Es increíble. Esta parte del piso está bien. ¿Cómo me hubiese gustado que esté así la parte de allá arriba, ¿no? Bueno, ahí podemos ver que tenemos muchos grafitis. Y acá hay algo que se ve. Acá podemos ver que la construcción es de adobe. Miren. Es de adobe, de paja, de ladrillo. Una construcción tan antigua. Miren, es tierra con paja, ¿eh? No, es increíble. Es increíble. ¿Cómo me gustaría que a estos lugares dejen de estar abandonados y que formen parte, ¿no?, de la historia, del patrimonio? Eso estaría bueno. Y bueno, y estos videos es un poquito eso, tratar de rescatar cómo está hoy en día, para que no muera la historia, ¿no?, sino para que se mantenga viva, aunque sea en un video. Sabemos que, bueno,
estos lugares en algún momento van a dejar de existir, porque ya sabemos el fin de todas las cosas, después de los saqueos, después de que ya nadie más se puede llevar nada, el Estado mismo los deja decaerse a más no poder, bueno, para quedarse con las tierras, para hacer cualquier otra cosa, menos rescatar la historia del lugar. Esta fue una de las lecherías pioneras en lo que era Argentina. Y bueno, y es una lástima que esté así, la verdad, sinceramente. Miren lo que es esto. Es tremendo. Y bueno, recién bajé de allá arriba, que se me acabó sin batería justo cuando estaba ahí arriba, y la volví a cargar un cachito más solamente para hacer la despedida del video. Bueno, hasta acá llegó este video. Este video es solamente del recorrido del granero de la Martona. Ahí pudimos ver detalles muy lindos. Bueno, quisimos entrar a ese sector, pero está viviendo gente, así que de ahí no pudimos recorrer nada. Pero sí pudimos recorrer lo que es esta edificación hermosa. Así que bueno, ahí están los muchachos, me están esperando. Así que hasta acá llegó el video. Hasta la próxima.